Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Okay, can you tell me if you listen to me very well, please? Porque ahorita se me fue el internet y estoy utilizando el del teléfono. Yes. Give me a second. Ok, sí me logran escuchar bien, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, okay. Good evening. Good evening, how are you? I'm fine, thanks. Very nice, very nice. Okay, welcome everybody. Welcome to the class. I'm happy to see you one more time. Today we're gonna have one topic more in order to work for these final classes of this module. We're just missing today and the class for tomorrow, right? Ya solo nos queda la clase de hoy y la clase de mañana. And then you will have finished the module number 3, basic 3. Okay, excellent. We're going to give just some minutes more in order to the rest of the people get connected to this class. But at least I'm a shake of the internet because I have problems with my internet. Okay, welcome everyone. I'm going to start with the attendance list today. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? And if you don't listen to me very well, please let me know because my internet is not working very well today. Okay, please. Si de pronto ustedes no me escuchan muy bien, me comunican porque el internet me está fallando y ahorita estoy utilizando el teléfono. Okay. Teacher. Okay, teacher. Okay. Okay, Ana Daisy Fuentes Villegas.
Present teacher. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present teacher. Okay, very nice. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Carlos Roberto García Ramírez. Present teacher. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present teacher. Ok. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present teacher. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Ah, Claudia me dijo que estaba en una reunión. Es cierto. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Hilda, let me see Hilda. Yes, Hilda is connected. Ok. Heriberto Antonio Alas Mejíbar, no. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present teacher. Ok. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present teacher. Ok. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Karina Melissa Estrada Aldana. Present teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Present teacher. Excelente. Miguel Ángel Domínguez Santos. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Nelson. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present teacher. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. William Mauricio González García. Present teacher. Ok. ¿Alguien de los que recién se van conectando que no haya mencionado? Teacher, yo estoy desde el principio, pero le escucho bien entrecortado. No sé si eso es señal o la mía. Podría ser porque me está fallando un poco, pero no sé. Pero I'm here, teacher. Ok, sí, sí, yo la anoté ahí. Ok. Thanks, teacher. Ok. Ok, very nice. Welcome. Today we're going to start with this class. But before, I would like to know from you, what was the topic yesterday? If you can remember the class yesterday. Hello? Preposition de plus. Hello? Preposition de plus. Preposition of place. Of place, de la cosa. Yes, preposition of place. Yes. Yes, ok. ¿Y qué dijimos que eran los preposition of place? ¿Para qué nos servían? Para dar direcciones, teacher. Yes, to give directions. To give directions, right? So, para eso nos sirven las preposition of place. Y en este caso hay algunas que tienen un uso específico, right? ¿Se recuerdan? Yes. Yes. And what are those specific use they have? Can you mention them? ¿Me las pueden mencionar?
Next Tuesday. To learn, to write. Begin. Between. Across the street. Across the street, yes. Around the corner. Around the corner, yes. What else? Down the street. To the left. To the left, yes. Down the street. Excellent. Okay, so we have between, right? Between, next to, in front of, right? And all these prepositions are used to talk about directions. When you want to give directions to someone else, or when you are asking for that direction, that's the usage of this preposition of place. So, and here we have, right? This one. These are the prepositions, right? Right. Okay. We have next to. Repeat next to. Next to. Next to. Next to. Next to. Okay. In front of. In front of. Okay. Between. 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 Across the street. Across the street. Around the corner. Around the corner. Okay, on the right. On the right. On the left. On the left. Okay, down street. Down street. Okay, and then we have go straight. Go straight. ¿Qué dijimos que era go straight? Es como ir derecho o algo así. Ah, ir derecho, como de la recto, como nosotros decimos en salvadoreño, ¿verdad? Dele caminando. Ok. Dele recto. Dele recto, nosotros, mire, dele recto aquí. Y no decimos ni al fondo, sino que hasta el tope, ¿right? Dele recto hasta el tope. Y una sí, derecho. Ok, ¿verdad? Pero go straight es eso, ¿verdad? Siga derecho, dele recto. Camine derecho, right? That's the meaning. And go past significa que hay que ir y pasar tal lugar, ¿verdad? Turn left, girar a la izquierda. Turn right, a la derecha. Okay? Repeat, go straight. Go straight. Go past. Go past. Okay. Turn left. Turn left. Okay. Turn right. Turn right. Okay. Go up. Go up. Go down street. Walk down the street. Okay. Go off for two blocks. Go off for two blocks. Take the first right. The first right. Okay, aquí tenemos una question. Do the phrases above have subject? Yes or no? Do the phrases above have subject? Yes or no? Oh, teacher. No lleva sujeto. No, right? Solo place. Ajá. Okay, porque estos son imperatives. Okay, y el imperative start with the verb, right? Go straight. El imperative es como una command, como una order, right? ¿Verdad? Si yo también le digo, sit down. Okay? Drink coffee, please. ¿Verdad? Estos imperatives los ocupamos cuando estamos en la docencia, cuando estamos instruyendo a alguien, cuando estamos con los hijos, ¿verdad? Que les estamos también dando instrucciones. Y así sucesivamente utilizamos lo que es el imperative. Y no llevamos subject, ¿right? Sino simplemente el verbo
y luego lo que queremos dar de instrucción, right? Ok. So, ¿qué es lo que haremos ahorita? Ok. Ustedes con esta información que tienen, pero más que todo ahorita con esto, me van a hacer una descripción de su casa, ¿verdad? ¿Dónde está ubicada geográficamente? Next to, a la par de quién, in front of de quién, en medio de quiénes, ¿verdad? Si está across the street o si está around the corner, etc. Ok, ustedes van a hacer eso. Pero van a empezar, por ejemplo, my house is located next to, y usted bla, 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 ¿verdad? Of course, is in front of, etc. ¿Verdad? Ustedes van a agregar una pequeña descripción de su casa. ¿Ok? ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde está ubicada? Eso es lo que me van a llenar de descripción. Utilizando esto. Esto, ¿right? Entonces ustedes me van a explicar si están a la par de quién, si están frente de quién, en medio de quiénes, etc. ¿Is it clear? Is it clear? Yes, teacher. Ok, let's start. Teacher. Yes. How do you say pasaje? Ah, okay. Eso les iba a decir. Por ejemplo, nosotros utilizamos barrios, pasajes, ¿verdad? Colonia. Colonia, etcétera. In English, we just have avenues.
and we have street. Okay. Y para decir hood, ¿verdad? Neighborhood. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Esta es la, ¿cómo se llama? La avenida, ¿verdad? Ajá. Avenue. And then we have, tenemos la, el barrio, dicho. ¿Cuál? Neighborhood. Neighborhood, sí, es como un barrio, pero es que es más como que barrio, ¿verdad? Es como decir la vecindad. La del chavo. No, pero no la del chavo, ¿verdad? Sino que de esa manera la utilizamos. Entonces, ah, como nosotros utilizamos barrio y todo lo demás, ¿verdad? Pero para nosotros casi en inglés no se utiliza eso, sino que más que todo street. O tal vez lo que sí se utiliza es el, pero que poco se dice, es el suburb. ¿Verdad? Suburb, que muchas veces a veces se utiliza eso, pero normalmente es neighborhood el que más se utiliza. Le digo la mía, teacher. Hola. ¿Ya la tiene? Yes. Oh my God, se fue la luz. Ok. Ok, pero tengo carga en la compu un poquito. Ok, démosle hasta donde se pueda, right? Ok. Ok. My house is located on the main street next to Adriana's store. In front of the school, 4 blocks from the bus stop. From the bus stop. Bus stop. Okay, okay. Very nice. Excellent. Very nice. Okay, perfect. Vamos a ver los demás compañeros. Todos lo vamos a decir, no se preocupen. Yes. Okay. Me. Okay. My house is located in Chaltrapa in front of Municipal Cemetery, a 1 block to Archaeological Site Tazumal, between Bakeries and Yuquería Mayen, in suburbs Barrio Apaneca. Okay, very nice, very nice. Okay. Thank you. ¿Alguien más? ¿Quién más lo va a compartir? Sí, teacher. Ok. My house is located in the suburb. The suburb where I live neighbor San Jose. Mm-hmm. Next to my workplace. Oh, okay. Okay, very nice. Excellent. Okay. ¿Quién más? Teacher, me. Okay. My house is next to Christian Church, in front of the Colonia Communal Park. If you go and stray, you will find the PNC. Uh-huh. And a path being my house. It depends of the transit. Okay. Of transit. Okay. Okay, very nice. Okay, ¿quién más? Todos lo vamos a hacer. Si no, yo voy a empezar uno por uno a preguntar. Mi teacher. Okay, Mayra. Go okay. ahead. My house is around the corner. Is the house number 6. On the right, ahí sí no sé, pasaje, no sé ni. Ok, solo diga el nombre de la calle. Ah, ok, on the right, the street 8. Ok, ajá. In front of the house blue,
en Lourdes Colón. Excellent, very nice. ¿Alguien más? Mi teacher, Claudia. Okay, thank you. My house is located in mm-hmm. San Salvador, Colonia Cima 2, strip number 7, house number 8, across the corner, supermarket Despensa Don Juan, in front of Building Educame. Okay, excellent. Very nice. Okay, who else? ¿Quién más? ¿Me escuchan bien, verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Vamos a ver a Ana Pineda. Okay, teacher. Okay. My house is in front of the beach and next to the park, between the park and church. Okay, excellent, very nice. So you have a really nice view in the morning, in the afternoon. Yes, the sunset. Okay, that's perfect. Okay, excellent. Let's see Edwin Eliseo. Okay. I live in Alta Vista City. My house is wrong in the corner in Avenue B in front of the church. Okay, excellent. Very nice. Let's see Carlos Roberto García. Carlos Roberto, no, it's not here. Okay. Let's see Daisy Fuentes. No. Okay, Miguel Ángel Domínguez. Hi. My house is located Google Street on 75 North Avenue next to the pantry of Don Juan in front of Pizza Hut. When cruising the gangplank. Okay, okay, excellent. Very nice. Nelson Iván Alfaro. Chair, no encontré cómo describir. Why not? Because only I write. My house is located between my neighborhood in front of a neighborhood, another neighborhood, neighbor. Oh, and my neighbor. Yes. Okay, but what do you have in front of your house? You have just one neighbor, you have something else, a business, a store? Nothing? Nothing. Oh, okay. Okay, is it good? Jessica Rosemary? Teacher, me. Okay, yes, Zenaida. Después va usted, Zenaida. Okay, Jessica. Tell me, where is your house located? Okay, lo intenté, no sé si está bien. Don't worry. Okay, my house is located on Virgen del Espino Street. It's in front of the park. Excellent. Okay, that's really important. Okay. Okay, Zenaida. Okay, teacher. Igual lo intenté, pero my house located is a street to the Hard Axe. Okay. Is next to the Institute San Jose Metalio. In okay. front of the soccer field, cancha? Yes, soccer field, yes. Soccer field, and only that. Okay, that's good. Excellent, great job. Okay, let's see Olga.
con el intento estamos haciendo bastante, right? ¿Verdad? Es lo importante es que estamos tratando de dar por lo menos una ubicación de nuestra vivienda. And that's important. Ok. Ok, teacher. Okay. My house is location in front of the blue house. Buenas noches. And between us, the store La Bendición in the park of neighbor. Okay. Is on the street Los Amaya. Okay. The in Lourdes. Excellent. Okay, great job. Okay, let's see. Hilda. Okay, teacher. I live in Paraíso de Osorio, La Paz. My house is located in La Cruz, next down from the Catholic Church. I live between two uncles. My house is located from the school. Okay. Excellent. Great job. Okay, let's see, Joanna. Yes, teacher. I live in San Salvador. My home is next to the Wadite home. Okay. In front of the park. And my home is in Bosque de Montebello neighborhood. Okay. And that's it. Okay, excellent. Okay. Puede parecer que es poco, pero verdad que están dando ya una descripción de dónde viven. ¿Verdad? And are you giving the description of where you live, but in English? So that's a great job. Excellent. Congrats. Okay. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar en español pasaje, ¿verdad? En inglés es poco utilizado. Es poco utilizado, pero sí hay, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, en inglés, más que todo, utilizamos la avenue, ¿verdad? Los nombres de las avenue, por ejemplo, Alameda Juan Pablo, ¿verdad? Avenue. Primero se pone el nombre de la Alameda, de la avenida, y después avenue, ¿verdad? Por ejemplo, Alameda Juan Pablo, avenue, ¿verdad? Sisimiles Street. Pueden ver la pantalla, right? Yes, teacher. Y cuando, por ejemplo, no, se usa también, o por lo menos yo lo uso, es donde encontrás una cruz calle, dice uno, por ejemplo. Ajá. El cruz calle, no sé cómo, si es que tiene traducción. Ok, cuando usted dice una cruz calle, you dice a cross. You will find a cross. Ok, and you have, y ahí usted da la dirección para dónde va a agarrar. You will find a cross there. Okay. But you have to take the right, or you have to take the left, or you have to go straight. Ahí depende de lo que usted le va a orientar. Pero ese es el cruz calle. You will find a cross in the street, and you will have to find if you're gonna, if usted, por ejemplo, le dice, but you have to take the left, turn left. Okay, el neighborhood es el vecindario, right? Pero no el del Chavo. Okay, pero es el vecindario. Entonces ustedes ponen, por ejemplo, ¿cómo le podemos poner algún nombre? Vamos a ponerle, por ejemplo, ¿cómo se dice mesón? San José neighborhood, ¿verdad? San José neighborhood. O le pueden poner también el suburb, pero poco se utiliza el suburb. ¿Verdad? San José suburb. ¿Qué me decía Miguel? ¿Cómo se dice
I live in Mesón. Yo vivo en el Mesón. ¿Cómo se dice? Ah, ok. Cuando usted dice el Mesón. Hola. ¿Y cómo se dice que alguien vive en un Mesón? Ok, es que como en el Mesón, usted puede decir in. Un ejemplo, ¿verdad? Y usted puede también, me parece que he escuchado, no estoy seguro si es Porter House, pero no estoy seguro. La verdad, de esta sí no estoy muy seguro. Miren, ahí me han agarrado, como decimos, en curva. Ok, pero sé que una de estas dos tiene que ser. Ya sea in or Porter House. Ok, una de esas dos tiene que ser. Ok, entonces así es como nosotros podemos describir, ¿verdad? Cuando damos una dirección, an avenue, the street, the neighborhood, all suburb. Ok, entonces vamos a ver, repeat, avenue. 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 Street. 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 Neighborhood. 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 Okay. Suburb. 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 Yes. In. In. Porter House. Porter House. Okay. Así que ahora cuando ya de repente me quieran decir dónde viven, ya no me van a decir en la calle Los Sisimiles, ¿verdad? Si no, Sisimiles Street. Ok, very nice, excellent. ¿Estamos claros en cuanto a utilizar las, lo que es, perdón, la preposición of place? No lo borre, no lo borre. Ay, ay, perdón. Ay. Let me see, control Z, aquí está. Funciona. No se preocupe, después lo ahí está. Ahí está. He quitado la cámara porque cuando estaba con la cámara me marcaba que tenía menos la señal, entonces por eso la he quitado. Está bien, teacher. Ok, no me van a creer que es que no quiero que me vean ahí. ¿Qué está haciendo? Ok. No, nada. Ok. Ok, finish. Finish, teacher. Thank you. Ok, welcome. Hola. Ok, very nice. Entonces, ¿verdad? Esto es lo que nosotros le llamamos el utilizar, ¿verdad? Lo que es la imperative, utilizar lo que es la preposición of place, right? Then we have some activities in here, and we have to do this. Request and provide instruction about the means of transportation, how to get a place, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo preguntar, ¿verdad? ¿Cómo puedo ir a tal lugar? ¿Cómo puedo llegar a tal lugar? ¿Ok? Teacher. Yes. Solo una consulta. Dígame. En la página anterior, antes de esa, que es la 44, están unos dibujitos, que es el banco, el ATM y todo lo que estaba descrito en el gráfico de direcciones. ¿Verdad que con eso podíamos nosotros crearlo y crearlo diferente? Yo eso hice en el cuadrito que está allá abajo. Sí, ustedes aquí podrían crear lo que es el mapa. Lo que pasa es que si lo hacemos... Sí, sí, yo sé, pero el mapa era igual al anterior. No, ustedes lo van a crear a su estilo. No, a mi forma, pero igual así con las calles y todo. Yes. Okay, thank you. Okay. No lo hacemos la actividad completa porque el tiempo no nos ajustaría. Sí, ¿verdad? Sí, yo sé. No. Ajá. Se preocupe. Ok. Very nice. Ok. No sé, yo preescucho un poco de... Ok, ahí está. Ok. Very nice. Esta no la hacemos por lo que dije del tiempo. Pero acá vamos a entonces hacer esta parte. No sé si me ayuda a leer Miguel Ángel Domínguez esta primera parte. Sí,
provide instruction about the means of transportation to get to a place. Okay, request and provide instruction about the means of transportation to get a place, ¿verdad? O sea, los medios de transporte, right? Eso es lo que vamos a hacer ahorita, right? Entonces aquí vamos a encontrar 10 medios de transporte. Y aquí los, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Ok, vamos a ver si usted, Irma, le hace esta la primera pregunta. Can you name 5 means of transportation? ¿Puede mencionar algunos 5 principales medios de transporte? ¿Le puede hacer esa pregunta a usted a Mayra Roxana? Mayra Roxana. Yes. Mayra Roxana, can you name 5 means of transportation? Maybe. Maybe. Teacher, I say the. Sí, tiene que decirlo. Tiene que decirlo. Means. Bus. Okay. Train. Hello. Car. Yes. Hello. Que no lo escuché en una parte. Train, car. Ajá. Train. Yes, yes. Car. Okay. Bicycle. Bicycle, yes. And the motor bicycle. No. Motocicleta, ¿cómo se dice? Motorcycle. Okay, excellent. Very nice. Okay, ahora Joanna. Yes, teacher. Okay. ¿Me puede leer esta question? Do you prefer to drive or to go? Todo esto. Okay, do you prefer to drive or to go around by bus, taxi when you travel and why? Okay, very nice. La pregunta es, ¿verdad? ¿Prefiere manejar o go around by bus o irse por medio de taxi o de bus cuando usted viaja? Dependiendo de su respuesta, ¿por qué? Okay, teacher, vamos. Yes. In my case, I prefer to drive. To drive. But I don't have car. Oh, okay. But you prefer to drive? Yes. Okay, very nice. This is good. Good point of view. Okay, Joanna. ¿Le puede hacer esa pregunta a... Let me see. A Karina Melissa. Okay. Karina, do you prefer to drive or to go around by bus, taxi when you travel and why? Okay, I prefer go in bus because it's other person that's responsible to driving. Okay. See, how do you say around me, alrededor? Ajá. Okay. Mm-hmm. Okay. Around me. Around me. Okay. Very nice. Excellent. Okay. Entonces, ahora aquí tenemos una actividad. Tenemos que encontrar 10 medios de transporte. 10 medios de transporte. Okay. Vamos a ver si me ayuda Joana nuevamente. ¿Me puede ayudar, verdad, Joana, igual que aquel día? Yes, teacher. Ok, vamos a ver. Hagan ustedes, yo voy a estar solo viendo. Okay. En la tercera, el motorcycle. Ok, pero try to use English. In the third line. Motorcycle. Chip. En la horizontal, en la primera línea. Chip. Number. Helicopter. In the third line, Joanna, in the third line, motorcycle. Motorcycle. Mm-hmm. Arriba del helicóptero.
In the line 9, plane. De abajo del helicóptero, bicicleta. Bicycle. Arriba de motocicleta. Arriba de motocicleta. Train. Está train y está ship. En la última línea, Johanna, vertical, taxi. De arriba, sí. Plane, abajo de ahí, de forma horizontal. Subway, abajo de plane. Horizontal. Car, arriba, a la par de plane. Next. Car. A la par de plane. Okay. Y truck está enlazado con car, en la R de car, para arriba, vertical. Vertical está truck. Finish. Subway, ¿dónde estamos, Domingo? Abajo de plane. Subway. Es que donde han puesto. Ah, es que no se mira, no se mira. Ajá, Subway. Es que solo ha marcado. Ajá, correcto. Es que no se mira, ajá. Es que solo había marcado Sub. No había marcado Way. Esas son todas. Okay. It's finished. Finished, teacher. Vamos a mover esto, después vamos a ir para arriba, ¿ok? Tenemos el train, lo encontramos, ¿verdad? Yes. Car, lo encontramos, right? Yes. ¿Encontramos car? Yes. Ok, ¿y dónde está car? Abajo, teacher. Truck. Abajo, teacher. Ah, está por Subway, abajo. Abajo de, de Subway. Ah, ¿verdad? Truck. Ok. Y car. Ahí, car, ahí. Ok. Motorcycle, right? ¿Lo encontramos? Motorcycle. Yes. Subway. Yes. Truck. Yes. Helicopter. Yes. Taxi. Yes. Bicycle. Yes. Ok. Chip. Chip. Okay. Okay. Vamos a borrar esto. Creo que lo puedo borrar yo. Vamos a ver. Sí, ahí hoy sí se pudo. Aquel día no podíamos. Okay, very nice. Okay, repeat with me. Train. 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 Car. 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 Plane. 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 Ok, no vayamos a decir avión, ¿verdad? Sino plane. 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 Ok. Motorcycle. 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 No, no es motorcycle, es moto. Motorcycle. Ah, motorcycle. Yes. Motorcycle. Motorcycle. Subway. 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 Okay. Truck. Truck. Truck.
Helicopter. 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 Taxi. 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 Okay. Bicycle. 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 Ship. Ship. Okay. Ship. 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 Okay, very nice. Estos son los means of transportation, ¿verdad? Los medios de transporte que tenemos. Ok, acá en El Salvador no utilizamos todos, pero sí la mayoría, right? Ok, y acá tenemos una conversation. Vamos a ver si me ayuda Silvia Zuleima con... Let me see... Con Claudia Guadalupe. Ok. Excuse me, how can I help to me... Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Son, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a rental near here? Sure, it's two blocks down the street. You can go there by foot. Thank you, Lord. Okay, very nice. Okay, acá qué es lo que pudimos ver. Primero le pregunta, excuse me, how can I get to? ¿Verdad? ¿Vieron esta expresión? ¿La vieron, verdad? Okay. Esta expresión, how can I get to? Cuando nosotros decimos, how can I get to? Entonces, es la pregunta, ¿cómo puedo llegar? ¿Verdad? Por ejemplo, usted anda perdido en el... Llega, ok, good afternoon. Excuse me. How can I get to Pizza Hut? Can you help me, verdad? Ah, le dice, ok, just go around the corner and then turn right. Go for 5 blocks. At the end of the 5th block, you're going to find a building and a hotel. So then you get a left, etc., right? Entonces, pero lo primero que tienen que hacer es preguntar esto. How can I get to? ¿Verdad? Y ustedes están preguntando, ¿cómo puedo llegar a? Right? ¿Cómo puedo llegar a? Okay, repeat. How can I get to? How can I get to? Y luego tiene la pregunta acá. Excuse me, how can I get to the airport? Excuse me, how can I get to the airport? Okay. Y luego le dice, well, the airport is very far away. Okay, cuando dice far away, significa que está lejos. Okay, le está diciendo que el aeropuerto está muy lejos. Lejos, ok. Muy lejos. Well, the airport is very far away. Well, the airport is very far away. Okay, vamos a ver. Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Okay. Y luego le dice, you can go by taxi or you can drive. You can go by taxi or you can drive. Okay, you can go by taxi. You can go by taxi or you can drive. Okay, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes han notado acá? Solo en estas dos partes que hemos visto. Thank you.
nada. In directions. Medios de transporte. ¿Cuál es la pregunta? How can I go up to? Okay. Esta es la pregunta, ¿verdad? Yes. ¿Y la respuesta? Well, the airport is very forward. You can go you by can taxi. Excellent. La respuesta es esta, miren. You can go by taxi or you can drive. Miren. Or you can drive. Entonces, ¿por qué? How can I get to? ¿Cómo puedo? Luego, you can go by taxi. Cuando utilizamos este by, ¿verdad? Si usted lo busca en el diccionario, le va a aparecer por. ¿Verdad? Pero aquí significa usted se puede ir en taxi. O usted puede manejar. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos aprendernos, ¿verdad? Que nos digan esta respuesta. Pero yo tengo que hacer esta pregunta, ¿verdad? Entonces, ahí luego ustedes dicen, you can go by taxi or you can drive. Y ustedes le pueden poner ahí, you can go by bus, you can go by a helicopter, you can go by a plane. Y dependiendo de lo que ustedes les van a decir, ¿verdad? Y luego contesta, thanks. I'm going to drive. ¿Verdad? Dice voy a manejar, ¿verdad? I'm going to. ¿Ya se fijaron, verdad? I'm going to drive. But I need to rent a car. ¿Y acá este tiempo cuál es? Futuro. No. Need to. Present, teacher. Okay, need to, pero él me dijo, ¿cuál me decía? William. Simple present, teacher. Simple present, yes. Es simple present, utilizando el need to, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Acá hacer una combinación de los tiempos. Por eso es importante que nos grabemos todos los tiempos, porque cuando estamos en una conversación, no solo voy a utilizar el futuro o solo voy a utilizar el pasado, sino que en alguna puedo utilizar pasado, de pronto un presente y de pronto un futuro. ¿Verdad? Porque así son las conversaciones. Entonces aquí le dice, I'm going to drive, ¿verdad? Voy a manejar, ¿verdad? O manejaré. Pero, micrófono. Pero, I need to rent a car, ¿verdad? Ok. Y luego pregunta, miren, is there a car rental near here? Ahí le dice, ¿verdad? ¿Un rent a car cerca de acá? Le hace otra pregunta, ¿verdad? Is there a car rental near here? Y aquí estamos utilizando el verbo to be, miren. ¿Y qué le dice? Sure, it's 2 blocks down the street. Como quien dice 2 cuadras hacia abajo, ¿verdad? You can go there by foot. Cuando dice by foot, ¿es que puede ir caminando. Caminando. ¿Ok? ¿Estamos claros en esta parte? Yes. Ok, ¿y el resto? Yes, teacher. Yes? Yes, teacher, yes. Ok, very nice. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Entonces aquí utilizamos el go by, ¿verdad? El go by es para decir en qué se puede ir. Go, dice, use go by to specify the means of the transportation you use from the point A to B. Ok, go by bus, go by car, by plane, by foot. Ok, repeat. Go by bus. Go by bus.
Go by car. Go by car. By car. By plane. By plane. By foot. By foot. Excellent. Ok, y aquí tenemos una actividad que vamos a trabajar y lo vamos a hacer acá ahorita. Ustedes tienen el cuaderno, el libro ahí, ¿verdad? Yes, ok. Okay, let me see. Okay. Y aquí tenemos la instrucción. Write the name of the three different places around your company. Take turns asking how can you get to those places. ¿Verdad? Entonces, vamos a tener un paywork ahorita. Vamos a tener esta actividad que dice, ya vieron, ¿verdad? Dice, escribamos el nombre de los tres diferentes lugares que tenemos, ¿verdad? Alrededor de nuestra compañía. Hay algunos que trabajan en diferentes compañías, puede algunos que tal vez estén trabajando en la misma. Entonces, la pregunta que van a hacer es, how can I get to, ¿verdad? Y ustedes le van a preguntar, pero primero tienen que pasarse los nombres de los que hay alrededor de la compañía del vecino. Por ejemplo, si yo voy con Zenaida. Si voy con Zenaida. Entonces, Zenaida me va a decir algunos tres lugares que hay alrededor de su compañía. Y yo los voy a anotar. Usted solamente me va a dar los nombres, Zenaida. Y yo los anoto, ¿verdad? ¿Ok? Y luego Zenaida me va a preguntar los lugares que hay alrededor de mi lugar de trabajo. Y yo se los digo y Zenaida los anota. Luego, yo le voy a preguntar a Zenaida, ¿verdad? Porque como yo no conozco dónde ella trabaja, pero ya cuando me den los nombres, yo ya sé qué es lo que le voy a preguntar. Le digo, ok, Zenaida, how can I get... Y supongamos que me dijo que Pollo Campero. Ok, Zenaida, how can I get to Pollo Campero? Y Zenaida, partiendo desde el lugar de su trabajo, me va a decir, ¿verdad? ¿Cómo puedo llegar? Si puedo irme by bus, by car, si me puedo ir por by plane or by foot. Okay, is it clear? It's clear. Okay. Vamos a ver, pero antes me gustaría que me confirmen que todos están con la ready to work in pairs. Yes, teacher. Okay. It is. I'm here. Okay. I'm here, teacher. Okay, Nelson. I'm here. Okay. Claudio Guadalupe. Yes, teacher. Okay. Okay. Let's create the breakout room. Teacher. Yes. En mi caso, lo que está al, decirle. Hola, hola. Próximo a mi trabajo. ¿Me escucha? Sí, sí, ahorita sí le escucho. En mi caso, lo más próximo que está de mi trabajo sería el puerto de Acajutla. Ajá. Los Cóbanos, bueno, la playa. Usted dele ahí los nombres y ahí usted va a tener que darle la dirección. ¿Verdad? Bueno, no la dirección exacta, pero cómo puede llegar ahí. Es lo que usted le va a decir, si puede llegar... en bus, se puede llegar en by car. Ok. Ok, teacher. Ahorita no es directamente dar direcciones exactas, así como las que estuvimos viendo en la clase de ayer, ¿verdad? Sino que ahorita más que todo es para lo que nos, como para decir cómo puedo llegar. Así ya sea por carro, en caminando, en motocicleta, en bus, etcétera, right? Yeah. Okay.
Estamos iguales. Excuse me. Estamos iguales. Teacher. Yo escuché que se metió el teacher. Sí, sí, aquí estoy. ¿Podría aclararnos bien lo que vamos a hacer? Ok. En este caso lo que van a hacer es, ahorita sí, a grosso modo, usted le va a dar los nombres de algunos lugares que estén cerca de su trabajo. Por ejemplo, los lugares que están cerca del lugar de trabajo de Iris. Usted se los va a dar a Nelson. Solamente los nombres, ¿verdad? Para que Nelson le pregunte, how can I get, ¿verdad? ¿Cómo puedo llegar a tal lugar? Porque no le puede preguntar ahorita cómo puede llegar a tal lugar si no sabe dónde, ¿verdad? Porque el punto de referencia va a ser el lugar de su trabajo. Y luego viceversa. Nelson le va a dar los nombres de algunos lugares a Iris para que Iris le pregunte a usted, Nelson, cómo puede llegar a esos lugares. Ah, ok. Uh-huh. ¿Y cómo puede llegar? ¿En qué medio de transporte? Ah, ¿en qué medio de transporte? No es que van a decir caminen tres cuadras, ¿no? Porque imagínense que estamos hablando alrededor, pero no solamente lo que está al frente. Ah, ok. Ajá. Ok, gracias. Ok. Entonces solo vamos a decir algunos lugares que queden cerca de nuestro trabajo y cómo podemos llegar. Sí, sí, usted tiene que darle los nombres a Iris porque usted tiene que saber cómo la va a orientar, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, primero le va a dar los nombres para que Iris la anote, para que después ella prepare la pregunta que le va a hacer y usted va a responder así en el estilo, you can go by, usted le agrega, ¿verdad? Si es en carro, by car, because you have to drive like 2 or 3 hours, un ejemplo. Okay. Pero si son lugares cercanos al trabajo. Pero es que es al trabajo suyo. Por eso. Ajá, y Iris le va a preguntar cómo puede llegar a esos lugares, pero ya va a estar lejos. Lo que pasa es que es alrededor del trabajo suyo. Como que digamos que Iris sea de San Miguel y usted Nelson es de San Salvador. Y a Iris la han convocado a una reunión a un lugar ahí cerca del lugar de su trabajo y ella se acordó de usted. Entonces él le quiere preguntar a usted cómo quiere llegar allá. Ya usted le orienta, ¿verdad? Puede venir en bus o si usted decide manejarse, puede venir en carro, etc. Ajá, pero ¿cómo sé desde dónde ella va a partir, el punto de partida de ella para poder ubicarla? Entonces usted le va a preguntar. Usted le va a preguntar a ella, cuando ella le haga la pregunta, ¿verdad? How can I get to, pongámosle Metro Centro, un ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Y usted le pregunta, ok, first it is tell me, do you live in San Salvador or do you live out of San Salvador? Ya ella le va a decir dónde vive, ah, ok, ¿verdad? Usted ya toma la referencia ahí, cuando ella le diga dónde vive. ¿Cómo era la pregunta? ¿Do you live in San Salvador or? Uh-huh. Out of San Salvador. La palabra out, de salir. Out. Ajá, afuera. Sí. Ok. Excuse me. How can I get to Hotel International? Ah, okay. You can go at the walking because
It is Hello. Okay. Hello. No. Vamos a describir. Teacher. Hola, hola. What do you say? Complejo deportivo o puedo poner canchas de canchas. Okay. Complejo deportivo, ¿verdad? En este caso, como estamos hablando de un lugar, ¿verdad? Que ya tiene algún nombre. Sí, que está frente, in front of. Pero ¿cómo se llama el complejo deportivo? Es que si se llama complejo deportivo, bueno, Cuscatlán. Ah, ok, Cuscatlán Sports Center. Cuscatlán Sports Center. Sports Center. Thank you. Okay. Chuchera, mi sola me dejó. No, está con Claudia. No me contesta. Ah, sí, es que Claudia estaba. Estaba en una reunión, creo que dijo. Sí, sí, es cierto. Vaya, ahorita le voy a agregar a otro grupo, no se preocupe. Pero igual ya, yo creo que ya hice las oraciones, creo. Ah, ¿ya las hizo? Ok, mencióname algunos sí, otros lugares. Yo me puse, según lo que entendí aquí, los lugares, los medios de transporte, después formulé la oración y la contesté. Ah, ok. Ok, pero léame algunas de ejemplo ahí. No sé, la primera, por ejemplo, place, puse la policía. Uh-huh. Mains o transportation car, dice, dice el ejemplo. Entonces, y en la pregunta es: Can I go to policy by car? Y en la respuesta puse: You can go by bus. Ok, ajá. Uh-huh. No sé si, tengo que poner también la dirección usando las direcciones. No, no, ahorita solamente con cómo puedo llegar. Y después puse, por ejemplo, que un lugar cerca es el parque, means on transportation food, puse, can I go to park by food? By la pregunta, bus. La respuesta, you can buy, excuse me, you can go by food. Ok. Y después puse la escuela, igual. Means of transportation food y la pregunta question. Can I go to school by food? Y la respuesta, yo tengo el title food. No sé si está bien así o me falta algo. No, así está bien, así era muy bien, aunque no estaba, porque no me acordé que Claudia estaba trabajando, pero ok, ya lo hizo muy bien. Vamos. Ok. Go by car. By car and by and by foot. Foot. What else? And by motorcycle. in bus and ¿cómo sería en bus? In, go by bus. In by bus. No. No, como digo, no pasan cerca. ¿Cómo? No pasan cerca los buses.
Ah, creo que sería is that still near? No, pero pasa el verbo. Is that seen? Are buses running over there? Buses running over there? Buses. En plural, buses. ¿Verdad? Los bus, uh-huh. Buses, ¿verdad? Buses. Buses dancing? No, are buses running over there? Buses are running. Are buses running over there? Ah, está preguntando. Are... Ajá, porque lo que me dijo, lo que entendí es que Edwin quería preguntar eso. Sí. Yes. No, decir. Ah, because buses are running there every 30 minutes. Porque lo... Ajá. Ay, o sea que buses, ya utilizo el art teacher. Yes. Aunque sea objeto. Sí, pero son plurales. Está hablando más de uno. Ah, different. Porque te dicen dos buses. Entonces, ahí quieras o no, ya se convierte en ellos. Uh-huh. Ajá. Si fuera solo un bus, sí sería el it. Sería el is. Is a bus running? ¿Hay algún bus corriendo? Mm-hmm. Uh-huh. O sea, el to be no distingue qué es. Si es persona, animal o cosa. Ajá. Ajá, persona, animal o cosa. Cuando es singular, pero cuando es plural, aunque sea animal, cosa, se convierte en they. Ah, ok. Thank you, teacher. Welcome. Hello, you finished already? Yes, teacher. Okay. Ya solo reviso el último breakout room. Y luego vamos, pero quiero escuchar, por ejemplo, vamos a ver, ¿quién hace una pregunta cada una? Ok. Can I go to the beach by car? You can go to the beach by foot because it's in front to the hotel. We have access to the beach. Okay, very nice. Excellent. Okay. Ahora no sé si usted le hace alguna pregunta a Silvia. Okay. Silvia, can I go to the Hotel Tolteca by bus? No, you can go by foot. Because it's two blocks to right. Okay, excellent. You finished already? Hello? Okay, ¿me escuchan, right? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, very nice, excellent. Okay, so in that way, we can give like instructions or directions to someone when he's asking about how to get to a place, ¿verdad? Aquí en este caso estamos utilizando para cómo puede llegar a un lugar, ¿verdad? Pero en este caso, más que todo sobre en medio de transporte. ¿Verdad? A eso es lo que más se refiere, sobre medio de transporte. ¿Verdad?
Okay, okay. No sé si hay alguna duda en esa parte. No, teacher. No. Okay. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer una pregunta? ¿Cómo hago la pregunta yo? Soy el que quiero ir a algún lugar. Okay, how can I get to? Okay. Hagamos un ejemplo. I am from Morazán, okay? Y yo le voy a preguntar a, let me see, a Ana Pineda. Okay, Ana. How can I get to San Salvador? Yes. I am from Morazán. Okay. Mm-hmm. I don't know where is Morazán, but I try to explain to you. You take the bus by, you can go to the bus and San Salvador is far away to Morazán. Yes. I don't know, teacher. Okay, don't worry. Okay, digamos, tal vez no conozca a Morazán, pero sí sabe que está retirado. Yes. Entonces, lo primero que usted le va a preguntar es, right, okay, do you want to go to San Salvador by bus or by car? Okay. Entonces viene el cliente y le dice, can I go by bus? ¿Que si me puedo ir en bus? Of course, if you take the bus, you're going to be like 3 or 4 hours in order to get to San Salvador. Right? And if you go by car, you're going to have like 3 hours to get to San Salvador. Okay? Eso es como, en este caso es más para los medios de transporte. Lo mismo es si la pregunta si es de San Miguel, ¿verdad? Es menos tiempo, etc. Okay, pero la pregunta siempre tiene que ser, how can I get to? Right? Okay. Okay. Y acá tenemos, ¿verdad? Nuevamente la explicación de lo que es how to use get and go. Right? Dice, how can I get to Trade Center? ¿Verdad? Miren, ¿cómo puedo llegar? ¿Verdad? Al centro comercial. How can I get to the Trade Center? Okay. I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. Y aquí tenemos el future, miren. Y dice, I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. Voy a rentar un carro, ¿verdad? Al nomás que llegue a Panamá. I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. Okay, and then I usually, ¿se recuerdan de usually? Usualmente. Yes, pero ¿cómo se llama? Es Frequency adverb. Okay, frequency adverb. Okay, excellent. I usually get to the office at 6:30 a.m. Okay, esa es para utilizar get, ¿verdad? I usually get to the office. Es como llegar. ¿Cómo puedo llegar al centro comercial? Voy a rentar un carro al nomás que llegue a Panamá, ¿verdad? I usually get to the office. Usualmente llego a la oficina a las 6:30. Ok, si ustedes buscan al get como verbo, les va a aparecer tomar, ¿verdad? Agarrar. Obtener, yes. Entonces, pero acá se utiliza para decir llegar en cuanto a direcciones. Ok, que no se le va a olvidar eso. Get, llegar, ¿verdad? Y luego tenemos, y aquí dice, mire, use get to ask for directions or to emphasize the idea of, ¿verdad? De que va a llegar a un lugar. Ok, luego tenemos la siguiente. How do you go to work? How do you go to work? ¿Cómo te vas para el trabajo? How do you go to work?
Okay, how do you go to work? Cuando decimos how do you go to work, nos referimos a cómo se va para el trabajo. Acá el verbo sí nos sirve para decir ir. Y aquí tenemos, miren, I am going to. I am going to, future. Y tenemos el go. Que el go está siendo verbo ahí, ¿verdad? I am going to go to the conference center after I check in. ¿Verdad? Después que me chequee, voy a llegar. Dice, miren, voy a ir a la conferencia después que chequee. Ok. I got home around 7 p.m. Dice, yo me voy a casa a eso de las 7 de la noche. Right? Ok. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes me van a escribir una pequeña explicación de lo que ustedes usualmente hacen, ¿verdad? O de lo que nunca hacen. Aquí vamos a utilizar la preposition of place. ¿Ok? ¿Se recuerdan de la preposition of place? Hello. Hola, hola. Yes, next to. No. Perdón. Sí, sí, es mi culpa. La frequency adverb. Okay. Frequency adverb. Sorry, sorry. Ahí póngame cero. La frequency adverb. Okay. Por ejemplo, esta, ¿verdad? Usually. Always. Always. Often. Never. Never. Often. Sometimes. Sometimes. Rarely. Right? Rarely. Hardly ever. Hardly ever, ¿verdad? Entonces vamos a hacer, a tratar de crear 5 con get y 5 con go. Por ejemplo, ¿verdad? I never get late at work. ¿Verdad? Yo nunca llego tarde al trabajo. ¿Verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Y eso me van a describir sobre su trabajo, si llegan a su casa. Si llegan a, no sé, si hacen visitas de campo, no sé, etcétera, ¿verdad? Van a describir ustedes get y también van a escribir go. Y con el go pueden utilizar, ¿verdad? I go to my work by bus. I go to the office every Sunday, un ejemplo, etcétera. Entonces vamos a... Perdón. Hola. No he entendido cuál es la diferencia entre el get y el go. Es que el get es llegar. Ajá. Y el go es ir. Ah, ya, hoy sí. Uh-huh. Ok. El get es llegar y el go es ir. Ok. Ok, me van a crear eso ahorita entonces y cuando vayan terminando me dicen finish, ok. ¿Qué le pasó al teacher? ¿Hola? No se escuchaba, teacher. Que cuando terminen, me ven diciendo finish. Ah, ok. Ok.
I finished teacher. Okay, excellent. Okay, you finish. Hello. Hello, teacher. Okay. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Yes. Ok. ¿Los demás compañeros aún le falta o ya casi terminan? Edwin, you finish already? No, teacher. Okay. Teacher. Yes. Como para decir, what do you say? Yo me voy a mi trabajo en mi carro, pero no sé cómo es. I going to go. No. I go to my work.
Ahí no es el, aquí me confundo. Bueno, no, con... no, este es cuando usted va a tener un evento en futuro, ¿verdad? Usted por eso ajá. Lo... Pero para lo que usted cómo va, se va para su trabajo es con el simple present, ¿verdad? I got to my work by my car. Okay. Okay. Okay, finish? Not yet? Joanna, do you finish? No, teacher. Okay. Finish. Finish. Okay, very nice. Finish, teacher. Okay. Okay, vamos a ver. I would like to listen a los que ya terminaron. Vamos a ver, Zenaida. Teacher? Yes. Ah,
I hardly ever get late to work. Okay. ¿Otra? I sometimes get food at the office. Okay. I usually go to make coffee at the office. I usually get? No, I'm sorry. I always go to make coffee at the office. Okay, solamente que este go es más que todo para ir. Ah. Ajá, y el get es de llegar. Get es de llegar, ¿verdad? Recordemos que el get es para llegar y el go para ir. Okay. Uh-huh. Y esta, I usually go to restaurant. Uh-huh. To request sugar. Yes, it's correct. Okay, voy a corregir la otra. Okay, excellent. Y recordemos, yes. Miguel. Podría ser I get to my appointment in drive. Yes, I drive to get to my appointment. No sería como yo se la dije. I get to my appointment in drive. No. Tiene que ser I drive to get to the appointment. Okay. Uh-huh. Ahora si lo quiere, si lo, okay, welcome. Si lo que quiere decir es por ejemplo, si usted lo que quiere decir es que se va en el carro, entonces ahí sí puede decir al final by car. Yes. By bus. Ajá, by bus, yes. Teacher. Yes. It's correct. I sometimes go home early. I sometimes go home early, yes. Yes. Okay. It's correct. I usually get to the clinic at 9 a.m. I usually get to the clinic at 9 a.m. A.m. Okay. Mm-hmm. Yes, it's correct. Okay. Miguel, usted me va a decir una más, ¿verdad? Yes, teacher. I get to the beach in microbus. Ah, okay. I go to San Miguel in helicopter. Okay. Solo que me está utilizando in y recuerde que es by. Ah, perdón. I go to San Miguel by helicopter. Ajá. Uh-huh. Okay. I go to the beach by microbus. Okay. Okay. Great job. Eso sí está bien, by. I go to the beach in microbus. By. Tiene que ir by siempre. By micro, okay. Ajá, okay. Cuando para utilizar medio de transporte decimos by, ¿verdad? By bus, by car, by airplane, by helicopter, by okay. Motorcycle. Thank you. Okay. Let's see, Edwin. Okay. Okay. I go to the work at 7 a.m. Aquí puedo usar el get. I usually get early. Okay. Or arrive early. Get. Okay. Sí, puede utilizar arrive también, pero en este caso más que todo decimos get. I usually get early and always drink coffee when I arrive at the office or get at the office. Hello. I usually
I always drink coffee when I get up the office. Okay, yes. At lunch, I sometimes go to the restaurant or to work. Mm-hmm. And I usually eat chicken. Okay. I go home at 6 p.m. And prepare my dinner when I get at my home. Excellent. Very nice. Great job. Okay. Thanks. Okay. Let's see Iris Elizabeth Salazar. Teacher, en este momento no puedo. No comprendí bien lo que íbamos a hacer. Me ha preguntado. Es que usted nos decía y me quedaba yo perdida. No entendí lo que íbamos a hacer. Ah, ok. Eran 5 oraciones con get y 5 oraciones con go. ¿Verdad que el get en este caso decíamos que significaba llegar? No la traducción literaria que es obtener, tomar, ¿verdad? O agarrar. Sino que acá cuando hablamos de direcciones significa llegar. Y el go que es igual significa ir, ¿verdad? But it's okay. Okay. Silvia? I usually get 2 branches in the day. Mm-hmm. I'm going to walk for get at Phil's office. I am going to walk on the caminar for okay. get at Phil's office. Mm-hmm. I rarely get to the office at 6 a.m. Okay. I get to San Salvador once every week. Okay. And I never get to my work by taxi. Excellent. I usually go to eat at 1 p.m. Okay. I go home around at 5 p.m. Okay. I never go to La Union to work. Okay. I usually go to my work in the car. Sometimes go home early. I hardly ever go to the beach. Microphone. Okay, continue, Selim. And the last, my coworker and me are going to go annually party in December. Okay, excellent. Very nice. Great job. Okay, vamos a ver Ana Pineda. Okay, teacher. I usually get early to work. Mm-hmm. I usually get to my work at 7 a.m. And I always go to my work by foot. Okay. I sometimes go to the San Salvador City by bus. Okay. I usually go home at 6 p.m. And just that. Okay, excellent. Great job. Yeah. Okay. Okay. ¿Quién más me falta? De los que hicieron la actividad. ¿Karina? Sure. Yes. No lo he terminado, pero díganme. Okay, las que tenga. For example, my boss, they to restaurant at
11 a.m. Mm-hmm. I go to my work by foot. Mm-hmm. I am going to go to meeting with employees. With employees. With employees, uh-huh. Employees. I always get cook Creole food. Okay. Okay. I usually get to the gym at 8 a.m. Okay. Okay, great. Excellent. Okay, Carolina. Voy a teacher ahorita. Okay. A ver. Primero con fish con go. Juan. Gustavo, how do you go to San Miguel? Mm-hmm. How will you go dressed to the party, and where will you go? Mm-hmm. I sometimes go home early. I hardly ever go to the beach, and I would like go. Mm-hmm. I usually get the clinic at 9 a.m. Okay. I never get home early in the afternoon because of traffic. I come to the office and I always get to drink a coffee. Okay. I often go to medical appointments, and I would like to be better and not go as often. Okay. Okay, great. Okay, great job. Great job. No sé si hay alguien más que lo vaya a hacer todavía. ¿Y quiere compartirlo? Teacher, mi Claudia, no las hice todas, pero algunos. Okay, los que haya hecho, sí. Bye. I usually get my work at 7 a.m. I never get late to work. I always breakfast before going to work. Okay. I'm going to go visit my parents on the weekend. Okay. I always finish my work 7 p.m. Okay. Finished. Great job. Okay. Very nice. Okay. Okay, very nice. Entonces, ya más o menos entendimos el uso del get y del go, ¿verdad? Okay, en este caso el get, como les digo, no es obtener ni tomar, sino que es llegar, ¿verdad? Cuando utilizamos para directions. Y luego tenemos este, que es el go para ir, ¿verdad? How do you go to work? Oh, ¿verdad? I go home around. Y aquí, si ustedes se fijan, podemos utilizar en ambos. Podemos utilizar el simple present o el be going to future. Para el future, ¿verdad? Ok, no sé si hay alguna pregunta con este tema. Hello. No, teacher. No. Ninguna. No, teacher. Ah, thank you. Ok, ok, very nice. Ok, bien, antes también recordarles que no vayamos a llenar, o espero que no hayamos llenado lo que es la encuesta de satisfacción que les enviaron a su correo o les enviaron a WhatsApp, porque creo que se les enviaron en ambas partes, ¿verdad? Porque eso lo vamos a hacer mañana, vamos a tomar el tiempo para hacerlo. Así que lo que sí les pido a todos es que mañana no vayan a faltar. Mañana no hay excusas que voy a estar de oyente, que voy a estar acá. No, right. Mañana es the last class.
¿Ok? Entonces tenemos que estar completamente todos y tenemos que también estar pendientes para lo que vamos a, cuando estemos haciendo la encuesta. De igual manera, pues es la última clase y hay que aprovechar los últimos minutos que nos quedan para completar el porcentaje que es necesario para cumplir con el requisito, ¿verdad? De pasar al siguiente módulo. Bueno, de hecho creo que ya estamos bien porque ya en su mayoría todos están por cumplir con el requisito del mínimo requerido para poder obtener el pase al siguiente módulo. ¿Ok? Y bueno, también decirles que, recordarles mejor dicho, ¿ok? Que debemos terminar las tareas y debemos terminar el final exam. Algunos ya lo hicieron, ¿verdad? Pero sí para el viernes, para mañana, todo terminado porque el sábado yo ya no puedo volver a meter notas. Ya el que no lo hizo viernes se queda sin esa nota y le va a afectar, ¿verdad? Porque ya el sábado, pues, lo que necesitan ellos es tener esas notas luego para llenar todo el proceso para que pueda el grupo iniciar nuevamente después de vacaciones, ¿verdad? Entonces, como todos somos un solo grupo, necesitamos que todos estén listos con esos procesos para que no vayamos a tener problemas. No sé si hay alguna pregunta. No, teacher. ¿No? No. Ok, y también recordarles que mañana ustedes me van a tener que enviar una captura de cuando, o si ustedes lo hacen en la computadora, una foto que ustedes le tomen en la computadora cuando hayan finalizado lo que es la encuesta. Y la van a enviar al grupo que tenemos en WhatsApp con su nombre completo, ¿verdad? Por ejemplo, Irma de Los Ángeles, ¿verdad? Y el nombre completo, un ejemplo, ¿verdad? Y la captura de pantalla de lo que usted hizo de la encuesta. Y si lo hizo en computadora, pues una foto, ¿verdad? Le toma con su teléfono para que me la pueda enviar, porque yo eso me hace constar, ¿verdad? De que ustedes han realizado esa encuesta. Y también, si tienen alguna duda, pues ya saben que estamos ahí a la orden para lo que ustedes quieran. Voy a pasar lista si no hay ninguna pregunta. Tareas y examen finalizado para mañana, ¿verdad? No hay chance para finalizar el sábado, que me digan, teacher, yo no puedo, va a ser el sábado. No, mañana es último día. Así que si ya no la hizo mañana, usted se queda sin esa nota del examen final y se queda sin esa nota de las tareas, ¿verdad? Y eso le puede afectar si usted no la realiza. Ok. As soon as you listen your name, please tell me present. Ana Daisy Fuente Villegas. Present, teacher. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present, teacher. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Ok. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Ok. Claudio Guadalupe Arias de Gómez. Present. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Ok. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present, teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. No, right. Se retiró. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Juan Osmel Vizcarra Jaime. No, también se retiró. Karina Melisa Estrada Aldana. Ok. Luisiana María Renderos Aguilar, también se retiró. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Ok.
Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Very nice. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. William Mauricio González García. Present, teacher. Ok, creo que ya todos están, ¿verdad? Todos los mencioné. Ok, very nice. No sé si Carolina se puede quedar conmigo después de que los compañeros se retiren. Yo ya estuve con usted. Yes. Ah, vale. Otra vez. Ajá, ¿el problema? No hay problema. Ok. No, no hay problema. Yo creí que porque no, se había equivocado. No hay problema. Ok. Ok, bueno, repetirles nuevamente que mañana no vayamos a faltar a clases los últimos minutos, ¿verdad? Y también porque vamos a tener la pizza que vamos a comer mañana, ¿verdad? Despedida de módulo. La vamos a hacer virtual ahí. Ok, dice Joana que la va a invitar ella, dice. Gracias, Joana. Ok, thank you everybody. Good night, see you tomorrow. Good night, everyone. See you tomorrow. Okay. Good night. Good night. Okay, Carolina. Hola, teacher. Okay, está un poco extraño, ¿verdad? Por el hecho de que pues me ha estado fallando el internet y estoy con el teléfono para no... Está de incógnito. Ajá, hasta se siente como extraño, right? Sí. Ok, no sé si hay algún tema que usted tenga duda para poder reforzar un poco, aprovechando que está los minutos, sí, ¿verdad? Que siempre Instafor y Inglés Corporativo le dan. Sí, fíjese que ahorita estaba revisando y yo creo que de las cosas, bueno, hoy ya más o menos, porque el módulo pasado me costaba un montón construir las preguntas con los question. Con eso sí me costaba mucho, pero ahora siento que ya lo manejo más con la práctica, ¿verdad? Correcto. Bueno, así que tenga una duda ahorita en concreto, tal vez solo bueno, porque están lo de los pasivos y lo del passive voice. Uh-huh. Ajá. Ajá. Porque lo otro sí lo he entendido, lo del going to, lo del show would like y el call you mean, todo eso. Would you mind? Sí, call you mind, ajá, todo eso, sí, lo he entendido, quizás reforzarme en cuanto a los tiempos. Ok. Ok. Let me see here. O sea, para entender la diferencia entre ellos. Yes. Ok. Vamos a ver acá. Me dijo que... vamos, give me a second. Más que todo es en Passive Voice, ¿verdad? La diferencia. Sí, Passive Voice. Y la diferencia más o menos del presente simple con el pasado. Ok. El active voice es I eat. Ok, vamos a ver. Lorena.
It's chicken. Okay. En la voz activa es la que normalmente siempre utilizamos. Dice Lorena eats chicken. La Lorena come pollo. Ahora, con la voz pasiva, lo que tenemos que recordar es que siempre vamos a llevar lo que es el verbo to be. Ah. Entonces, y que aquí tenemos la estructura en la activa, mire. Tenemos sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? Entonces, en la pasiva, cambia. En la pasiva es, primero es el que era complemento o el objeto se convierte en sujeto. En sujeto. Entonces diría chicken. Y como necesitamos el verbo to be, le ponemos el is. Sí. Ahora acá el verbo está en su forma normal, pero como es tercera persona, sufre la modificación, ¿verdad? De lo que es, en este caso, eats, por tercera persona. Entonces ahora, el verbo se va a pasado participio. Chicken is eating. ¿Verdad? Si usted lo traduce literalmente, diría el pollo es comido. ¿Verdad? Sí. Entonces, y aquí estamos, miren, el pollo está siendo, ¿verdad? Devorado, ¿verdad? Como quien dice. Ahora, si yo quiero decir por quién, le agrego el by, así como le agregamos para decir el medio de transporte. By Lorena. Y ahí está. Miren. Lorena is chicken. En la activa, en la pasiva, chicken is eaten by Lorena. Ese es el cambio. Okay. Hoy sí, ¿verdad? Sí. Ok, me decía lo del pasado simple con el presente simple. Sí, exacto. Vaya, la del presente simple, recuerde que es que tenemos los auxiliares do and does. ¿Verdad? Los auxiliares que tenemos en el presente simple es el do and el does. El auxiliar. Los auxiliares, porque son dos en este caso. Sí. ¿Verdad? Y también tenemos lo que es el verbo to be, que es am, is, and are. Porque también son presentes. Nada más que cuando utilizamos el verbo to be, no llevamos el do ni el does. ¿Ok? Sí. Entonces, luego en el pasado, el verbo va obviamente en presente, ¿verdad? Porque estamos hablando de tiempo presente aquí. Present simple. Presente simple. Luego, cuando hablamos del pasado simple, tenemos un solo auxiliar que es el did, ¿verdad? Sí. Ok. Y luego tenemos, para el verbo to be, tenemos el was. Y el were. Y el were. ¿Verdad? Sí. Para el past simple. Ok, entonces. La diferencia es que en este caso, cuando utilizamos el auxiliar do el does y vamos en tercera persona, el verbo sufre modificación, se le agrega s o es. Y acá es al revés, en el pasado. Cuando utilizamos el verbo con did, el verbo sufre una modificación con ed. En la respuesta afirmativa, igual que acá, en la respuesta afirmativa. Porque en la pregunta y en la negativa, los auxiliares hacen ese cambio. Entonces ya el verbo va normal. Sí. Ok, y el pasado del verbo to be es was and were. Was and were. Okay. Okay, Carolina. Claro. Thank you, teacher. Okay, good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow.